Hola, los saludamos nuevamente y sean bienvenidos a esta charla, a esta gran participación de la doctora María Soledad Ramírez Montoya dentro del marco del primer Congreso de Ciencia Abierta y Repositorios Institucionales. María Soledad Ramírez Montoya es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca. Sus líneas de investigación son las estrategias de enseñanza, los recursos tecnológicos para la educación, la formación de investigadores educativos y el movimiento educativo abierto. Se desempeña como profesora investigadora titular de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, en México, en los programas de maestría y doctorado de educación. Es directora de la Cátedra UNESCO Movimiento Educativo Abierto para América Latina, además directora de la Oficina Internacional Council for Open of Distance Education, OER Latinoamérica. Investigadora principal de la red Strengthening Information Society Research Capacity Alliance. Organizadora principal de la red latinoamericana abierta regional de investigación social y educativa CLARICE y coordinadora del grupo de investigación e innovación en educación GIE del Tecnológico de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Además, es una persona muy querida y muy estimada por todos nosotros, y yo le doy la bienvenida. Es un honor, doctora, presentarla con esta charla, Nuevas Recomendaciones UNESCO de Recursos Educativos Abiertos, Visiones para Arquitectura de Horizontes. Adelante, doctora. Muy amable, Sarita. Muchas gracias y muchas gracias a todo el comité organizador de este maravilloso evento que hemos tenido oportunidad de disfrutar durante estos días. Este Congreso Internacional de Ciencia Abierta y de Repositorios fue organizado con mucho afecto y cariño por parte de varias instituciones de México y del mundo, colegas que aceptaron compartir su sabiduría a través de estos espacios y de seguir construyendo juntos. Les agradezco mucho y sin más voy a empezar a presentar el tema que les traigo para el día de hoy. Y Sarita nos va a ayudar también colocando ahí en el espacio el sitio donde está disponible esta presentación. Esta presentación está disponible en tini.cc/horizontes. Bien, bueno, pues aquí tenemos ya la presentación y sin más empiezo con esta temática de las nuevas recomendaciones de UNESCO ante
ante los cambios que ha traído esta temática en el tema de la educación abierta, desde una perspectiva de arquitectura de horizontes. Este es el marco en el que vamos a estar hoy hablando un poco y donde los voy a invitar a compartir. Ahí está. La agenda con la que vamos a estar trabajando van a ser 5 puntos. Voy a empezar marcando cuál es el objetivo de esta conversación y luego voy a entrar a 3 temáticas de las brechas digitales, la transformación digital, para abordar el tema de la evolución de los recursos educativos abiertos en este marco de la UNESCO, la arquitectura de horizontes como una estrategia hermosa que les voy a compartir, y investigaciones abiertas con las que los voy a invitar también a seguir colaborando. Entre los objetivos que tenemos en esta conversación el día de hoy es invitar a toda esta gran comunidad científica y académica hacia una perspectiva de arquitectura de horizontes, con una visión, con una mirada muy de investigación y de innovación que nos lleve a crecer en el tema de la ciencia abierta. Este es el gran objetivo y espero que entre todos logremos crear y generar nuevas ideas. Entro con la primera temática y en la primera temática los voy a invitar a reflexionar sobre estas cuestiones que han salido muy latentes en este tiempo tan raro que nos ha tocado vivir. En este tiempo han salido hoy más que nunca a la luz todos aquellos requerimientos que aún tenemos en el ámbito educativo, en el ámbito social, en todos los ámbitos, pero desde estas brechas digitales que ya traemos históricamente marcadas en diferentes contextos de nuestras comunidades y de nuestros países, sale a la luz 3 elementos sustanciales que deben estar en una constante interacción. Y para esto comparto con ustedes un artículo que hemos escrito en colaboración con los queridos colegas de la UNAM, Guillermo Rodríguez Avitia, de la Universidad de Barcelona, Sandra Martínez, y del TEC de Monterrey, en nuestro grupo de investigación de productos, Edgar López Caudana. Y su servidora, hemos estado visualizando estas brechas digitales y los requerimientos desde estas 3 perspectivas que confluyen en la sociedad, en las instituciones y en la educación superior. Estos 3 elementos sustanciales sabemos que son los aspectos pedagógicos, los aspectos tecnológicos que acompañan la formación que nosotros estamos dando, pero también y muy importante son los aspectos organizacionales. Y en estos 3 aspectos que confluyen es donde salen esos elementos donde están las carencias que tenemos, digamos, en los sistemas formativos para seguir creciendo. En el estudio hicimos un estudio muy lindo de instituciones mexicanas y españolas de diverso tamaño, desde pequeñas, medianas y grandes, y en esta salió como ese comparativo de dónde estaban los aciertos y las brechas en cada uno de ellos para seguir encontrando puentes y caminos hacia una educación de calidad. En un siguiente momento, en otro de los estudios que estamos haciendo, se visualiza cómo estas brechas digitales y esta transformación ya propiamente ahora en el ámbito de este periodo del COVID-19, hice un estudio en 10 instituciones de Latinoamérica, donde les agradezco muchísimo a mis queridos colegas de Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, para aportar cómo estaban viviendo el tema de la transformación digital y de los aspectos de innovación educativa que salían muy latentes para seguir desarrollando los procesos formativos y para seguir creciendo. Sobra decir que entre las conclusiones que encontramos hay muchas diferencias, como en el estudio anterior, pero entre las cuestiones que ubico de manera más latente y más tangible son precisamente esos 3 aspectos que se enuncian en el estudio anterior, de los 3 componentes, tanto organizacionales, de infraestructura y pedagógicos, desde diferentes caminos que necesitamos para seguir transformando e innovando en educación. Seguirnos formando en estrategias que nos permitan, a través de una mediación ahora virtual y tecnológica, hacer llegar
los procesos formativos y también esa cuestión de infraestructura que necesitamos de una manera muy fuerte. Pero algo que salió muy latente aquí y que es algo que yo quiero enfatizar muchísimo es la necesidad de acompañar los procesos de la innovación y en concreto de la innovación, de investigar la innovación educativa para que las instituciones tengan datos reales sobre el cual dirigir sus acciones. La investigación como un aspecto crucial salió en este estudio de una manera muy latente. En otro estudio que hicimos con mi querido estudiante, con mi querido colega de la Universidad de Salamanca que acabamos de escuchar en la conferencia anterior con Francisco García Peñalvo, hicimos un estudio de cómo estaba el ámbito de la innovación abierta en diferentes contextos, tanto en los contextos académicos, empresariales y sociales. Y en este estudio macro encontramos una gran oportunidad para los ambientes académicos. Ustedes pueden ver en esas figuras lo azul es donde ubicamos estos estudios, que fueron más de 150 artículos que nosotros analizamos, donde estaba presente la innovación abierta, y ahí tenemos una gran oportunidad para seguir creciendo, en diferentes perspectivas con los retos que tenemos en esta temática y que hace falta seguir trabajando, en concreto tres, de nuevo tres: innovación, apertura e investigación. Ahora sí, en un estudio del año pasado que hicimos con mi querido estudiante doctoral Abel García, nos fuimos a ver cómo estaba la innovación abierta en el marco del desarrollo sostenible. Y en este marco nosotros vislumbramos una clasificación de innovación abierta donde vienen las categorías de generación de conocimiento, creación y desarrollo de productos, transferencia, multidisciplinaridad y colaboración. En esta clasificación fue donde nosotros pusimos una mirada así muy especial y nos fuimos también a ver qué era lo que nos decía la literatura, qué es lo que se está publicando en los últimos tiempos sobre innovación abierta vinculada al desarrollo sostenible desde esta perspectiva de estas categorías que acabo de mencionar. Y encontramos que se ha escrito más en los ámbitos de negocios, en los ámbitos sociales, y muy poco en los ámbitos académicos y educativos. Y en eso muy poco, todavía menos en el ámbito de la educación básica. Entonces aquí tenemos así como luces que nos dan a nosotros oportunidades para encontrar dónde podemos incidir para esta llamada de desarrollo sostenible que nos hace la ONU para trabajar juntos. Desde este parámetro de la transformación, de las brechas digitales, de lo que necesitamos, de lo que se ha escrito en los últimos tiempos, voy a entrar ahora a hablar sobre la temática de cómo ha evolucionado este tema de los recursos educativos abiertos en el marco de la UNESCO. Y sabemos que tenemos nuevas recomendaciones a partir ahora de noviembre de 2019. Este marco de la educación abierta ha venido creciendo y por eso esta figura a mí me encanta, porque están ahí todos, yo los veo como muy felices, muy de colores. Ha venido creciendo para abrir ese conocimiento, esta ciencia abierta, estas posibilidades que tenemos nosotros para acercar la educación. No tenemos una fecha definida en donde podamos decir esta fue la primera ocasión que salió una herramienta abierta o un recurso abierto. Afortunadamente, el ámbito académico, científico, social ha sacado iniciativas abiertas que han contribuido con este tipo de educación donde entran los recursos educativos abiertos. Pero lo que sí tenemos como una fecha muy concreta fue cuando en 2002 la UNESCO nos pidió a las instituciones de educación superior que abriéramos el conocimiento de una manera abierta y en concreto que aportáramos recursos educativos abiertos de manera que el mundo pudiera hacer uso de ellos. Y es ahí donde empezaron las primeras iniciativas oficiales, vamos a ponerle así, para abrir los cursos, abrir plataformas, compartir recursos educativos abiertos. Y en ese devenir, que no pretendo hacer algo histórico, algo lo quiero hacer un poco más rápido, aparece la agenda UNESCO del 2030, donde nos invita a incentivar acciones para el desarrollo sostenible. Y en estas acciones nos marca 17 invitaciones a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 invitaciones de problemas actuales que tenemos y donde
donde se nos invita a colaborar en estos ODS. Ya muy recientemente, en noviembre del 2019, es cuando UNESCO aporta y nos sugiere nuevas recomendaciones. Estas nuevas recomendaciones no salieron, digamos así, del organismo de un escrito, salió de la colaboración de muchos académicos, agentes del sector social, agentes investigadores también, que hemos tenido varias reuniones en diferentes lugares del mundo y conferencias y encuentros para llegar a configurar unas nuevas recomendaciones y sugerencias que nos permita seguir creciendo en el tema de la educación abierta. Y es ahí donde, a partir de este documento que aquí les comparto, surgen las nuevas definiciones para, en concreto, los recursos educativos abiertos, que son una parte dentro del gran marco de la educación abierta. Y entonces nos dice la UNESCO que estos materiales, nos invita a que estos materiales ya tengan una mirada que en las definiciones anteriores, en la del 2002, no estaban. No estaba de manera tan tangible la palabra investigación. No estaba de manera tan tangible los derechos de autor, como tampoco estaba de manera tan tangible el dominio público. Y entonces esas tres palabras que están dentro de esta nueva definición nos dan una oportunidad ahora, digamos, de respeto hacia la autoría de este tipo de materiales y donde nosotros vamos a seguir creciendo. A partir de esa definición que llegamos a configurar todos juntos en esas asambleas que tuvimos en París, llegamos a delimitar ámbitos de acción de las nuevas recomendaciones de la UNESCO. Y estos ámbitos son 5, pero yo les pongo 6 aquí, porque la número 6, la última que ustedes ven ahí, es la que nos va a dar una oportunidad increíble para innovaciones de emprendimiento con arquitectura de horizontes. Hacia allá voy. Bien, las 5 recomendaciones que nos dice la UNESCO es que da sugerencias. Estas sugerencias las manda a los países miembros de la ONU para llevar a cabo acciones que incentiven los recursos educativos abiertos y, por supuesto, la educación abierta. En estas 5 recomendaciones entran aspectos muy, muy claros en que necesitamos más desarrollar las capacidades de formación, de investigación para seguir creciendo en el tema de la educación abierta. Y también en ese desarrollo de capacidades nos invita a que seamos también más inclusivos y más equitativos hacia una educación que pueda llegar a todos los ámbitos, a todos los entornos, a las comunidades donde más hace falta este tipo de materiales y también con las personas que tienen capacidades diferentes. Entonces, las sugerencias que nos dan va muy enfocado hacia desarrollar capacidades, pero también el ver cómo podemos tener un acceso más efectivo para estas comunidades y ser más inclusivos y equitativos. Por otro lado, también nos invita a que elaboremos políticas de apoyo. Y entonces muchas veces podemos pensar, las políticas están muy lejos de mí, ¿yo qué puedo hacer ahí? Pues podemos hacer muchísimo, porque las políticas precisamente son generadas por la sociedad, por los ciudadanos. Y esta elaboración de políticas de apoyo van desde los ámbitos de nuestras aulas, de nuestras instituciones, hasta ámbitos más grandes como pueden ser políticas nacionales. También en este congreso, hace unos días tuvimos la oportunidad de escuchar a Carlos del CONACYT y nos hablaba hacia dónde va la mirada de la política de ciencia abierta en México en concreto. Pues así también estas políticas de apoyo nos están invitando a que nosotros crezcamos en regular y normal esas posibilidades de la educación abierta y cómo en las instituciones debemos ya de tener esas normas, esas reglas que nos ayuden y nos acompañen a que el conocimiento vaya en abierto. Otro de los aspectos muy importantes en estos temas de la educación abierta son los modelos de sostenibilidad. Los modelos de sostenibilidad, porque el hecho de que sean recursos educativos abiertos y gratuitos, no quiere decir que no tienen costo. El costo, o sea, hay personas que invirtieron tiempo, espacio, recursos para desarrollar esas posibilidades abiertas. De tal manera que hay un costo de infraestructura, de personas, de esfuerzo.
y para poder poner materiales en abierto y la educación en abierto. Entonces, ¿de qué manera nos sugiere la UNESCO que busquemos nuevos modelos de sostenibilidad, más allá de los que nos han estado acompañando, como son, por ejemplo, los proyectos de investigación que tenemos desde diferentes entidades gubernamentales, de ministerios de educación? Más allá de eso, también buscar de alguna otra forma retribuciones, incluso con organismos de ONGs, con organismos de donaciones. Y aquí es donde tenemos un trabajo creativo muy interesante para desarrollar, para generar nuevos modelos de sostenibilidad para la educación abierta. Y un elemento sustancial donde este congreso en el que estamos participando abona muchísimo es la cooperación internacional. La cooperación internacional donde se nos invita a que nos reunamos en nuestro entorno cercano, por supuesto, pero también con los colegas académicos, sociedad de regiones, de incluso de continentes y a nivel internacional para hacer esfuerzos conjuntos que nos ayuden a crecer en estas iniciativas abiertas. Estas son las 5 recomendaciones. Y luego la 6ta, que yo la quise poner ahí, es porque nos da la oportunidad de esa arquitectura de horizontes, la evaluación y seguimiento. En esta evaluación y seguimiento, este es un tema muy nuevo. Es un tema donde nosotros podemos generar nuevas opciones, aportar nuevos emprendimientos educativos que acompañen estas sugerencias que nos hace la UNESCO. Y en esas nuevas posibilidades también lo vemos concretamente en la acción que se va a desarrollar, de que va a haber una mirada sobre cómo los países miembros de la ONU estamos llevando a cabo estas acciones y cómo le estamos dando seguimiento, cómo damos cuenta y cómo evidenciamos lo que la atención que estamos haciendo ante las sugerencias y recomendaciones que nos ha dado la UNESCO. En esto de la evaluación y seguimiento, por supuesto, algo que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, es la investigación. La investigación y además la evaluación de los procesos. Recientemente hice también un rastreo de cómo estaba el tema de los recursos educativos abiertos en el ámbito vinculados con la innovación educativa. Y entonces, en esta revisión sistemática de literatura, encontré este mapa donde los invito a que vean los países que más han aportado o al menos que más han escrito sobre la temática en las bases de datos en las que yo me basé, donde hay mayor producción académica y científica que está contribuyendo con el tema de los recursos educativos abiertos vinculados hacia la innovación educativa. Y en esta innovación educativa hice un análisis con Andrea, de un marco europeo que nos ha contribuido con la sabiduría abierta. Andrea Goncalves, que ustedes han tenido también oportunidad de estar con ella en este maravilloso evento. Bueno, pues ella nos aporta, junto con su equipo de trabajo, un marco europeo para determinar cuáles son las dimensiones transversales y el core de los recursos educativos abiertos, de la educación abierta. Y tomando esta referencia es que hice el análisis de las publicaciones para ubicar si estas publicaciones daban luz hacia el liderazgo, hacia la calidad, hacia estrategias o hacia tecnologías. Y en esta gráfica nosotros podemos ver cómo, afortunadamente, pues digamos, hay un avance en el ámbito de las tecnologías. Pero ojo con la primer columna de liderazgo y de calidad. No es de que no lo tengamos. Enfatizo que en los escritos analizados no estaba el punto central en esas cuestiones. Y es ahí donde analizamos los aspectos de acceso, de colaboración, de contenido, de pedagogía y de investigación. Y en estos ámbitos es donde encontramos nuevas oportunidades nosotros también para seguir creciendo en este tema de la innovación educativa y de la innovación abierta. En otro estudio muy lindo también con estudiante doctoral, Paola Sarango de Ecuador, ella estudia su doctorado de formación en la Sociedad del Conocimiento en Salamanca, con Paola y con el codirector Juan Jomena de la Universidad de Salamanca, hemos trabajado en diferentes perspectivas también de los recursos educativos abiertos y se ha aportado una escala de competencia digital,
usando estos recursos educativos abiertos. En los análisis que hemos realizado, pues encontramos donde hay una mayor incidencia en determinadas competencias digitales, como son las de búsqueda, evaluación, recuperación, y hay un poco menos, digamos, en otros aspectos que son más hacia el ámbito de la producción y hacia el ámbito del uso, incluso ético, de lo que está detrás de las competencias digitales. En esta escala que se está proporcionando, es una manera en cómo nosotros podemos ver de manera práctica cómo a través de la investigación, a través de la innovación, nosotros podemos aportar hacia la sabiduría de la educación abierta. Y es por eso que también quiero traer otra de las referencias aquí con mis queridos colegas también de México y de España, bueno, de Venezuela-España, Luis Miguel Romero Rodríguez y Ricardo Valenzuela aquí en México. Hemos estado trabajando mucho en un ámbito de análisis sobre los cursos masivos abiertos. Y aquí entramos a ver de manera muy puntual cómo se desarrollaban esas competencias digitales en esos MOOC. Lo vimos desde la perspectiva, desde la edad que tienen los participantes en estos MOOC, que llegamos a tener más de 150 mil. Son unos MOOC muy lindos que están, aprovecho para decirles, en la plataforma EDX. Son cursos, 12 cursos sobre energía que desarrollamos dentro de un macro proyecto del Laboratorio Binacional de Sustentabilidad Energética. Y a partir de estos 12 MOOC, donde han participado más de 150 mil de más de 60 países del mundo, entramos a hacer un análisis sobre cómo se desarrollaban estas competencias digitales y cómo se correlacionaban con los diversos niveles de las competencias digitales. A través de estos estudios es que nosotros podemos llegar a determinar y a visualizar posibilidades, no solo de cómo se están desarrollando, sino también qué es lo que se necesita para seguir mejorando en los diseños instruccionales de cursos, el diseño en concreto de los cursos MOOC. Bien, entro ahora a una temática sobre la arquitectura de horizontes. Lo que he estado mencionando hasta este momento, entonces, ha sido esa brecha donde entran los recursos educativos abiertos y donde a partir de la investigación estamos viendo que se requieren actividades, acciones, visiones e innovación para seguir creciendo en el ámbito de la educación abierta. Y aquí con este apartado que voy a entrar ahora, los voy a invitar hacia visualizar horizontes creativos. En estos horizontes creativos voy a sustentarme en una maravillosa metodología que generaron mis queridos colegas también, Edgar Barroso, que está en Suiza, y a quien le mando un saludo hasta esas latitudes. Y Edgar Barroso estuvo trabajando con los profesores Edmundo Molina y Poiré, acá en la Escuela de Negocios de Gobierno y Transformación Social del Tecnológico de Monterrey, y ellos generaron esta estrategia de arquitectura de horizontes que a mí me fascinó cuando nos la dieron a conocer. Y en esta estrategia de arquitectura de horizontes, lo que se visualizan son 6 elementos sustanciales, y luego Ramírez Montoya le agregué uno más que ahora vamos a ver. Pero en su origen básico, los colegas nos aportan esta arquitectura de horizontes que tiene estos 6 elementos para visualizar una planeación, digamos, estratégica, pero con una visión de largo alcance ante el mundo de la complejidad que estamos viviendo. Y ahora nunca, mejor dicho, esta complejidad que no nos hace ver qué es lo que pasa en el futuro cercano. Y entonces, desde esta perspectiva, arquitectura de horizontes, lo que nos invita es a que nosotros pensemos, y nos decía Edgar cuando nos dio este curso de formación de emprendimiento ciudadano, que visualizáramos ese legado a 10 años, y ese legado a 10 años, ¿cómo lo vemos? ¿Cuál es la huella que tú quieres dejar dentro de una perspectiva, dentro de un área? ¿Cuál es la huella y cuál quieres que sea tu legado, uno de tus legados de vida o tu legado de vida? Entonces, en esa planeación visualizar como a 10 años, hacia dónde se quiere llegar para hacer esa contribución. Y a partir de visualizar ese legado, es que volteas a ver tu comunidad.
cuáles son aquellas redes, aquellas personas, aquellos incluso que todavía no están trabajando contigo y que pasado mañana para hacer factible ese legado va a ser de valor para unir en una comunidad que te dé soporte en esta, que te dé soporte para llevarlo a cabo. Y entonces visualizas cuál es la comunidad estratégica de la sociedad, de académicos, de científicos que van a ayudarte a ti a llegar hacia ese legado. También en el tercer apartado de Arquitectura de Horizonte se nos invita a que nos formemos con aprendizajes de lo que hay, precisamente de las maravillas que hay en la literatura, de los avances ya científicos consolidados en libros estratégicos, en artículos, en material fuerte, para llegar a fortalecer ese legado que nosotros vamos a estar desarrollando. Y entonces, ¿cuáles son los aprendizajes que necesitamos nosotros incursionar para poder hacer factible el llegar a cumplir ese legado que nosotros tenemos? Y entonces, a través de este largo del tiempo, uno lo va mapeando, qué es lo que vamos a estar aprendiendo a lo largo de 10 años. También se nos invita en esta arquitectura de horizontes a visualizar las últimas tecnologías que hay. Afortunadamente, ha habido muchos avances en el desarrollo tecnológico de las comunicaciones e informáticas que nos permiten generar nuevas oportunidades. Y estas tecnologías nosotros las tenemos que detectar para ver de qué manera podemos contribuir con ese legado y ver qué es lo que hay en el mundo ya desarrollado y si es de acceso abierto, mucho mejor. Y aquí nos recomendaban, me acuerdo Edgar, Horizon como una de las plataformas, lamentablemente está media cerrada todavía, pero en la literatura también podemos encontrar y también en el internet las últimas tecnologías que nos pueden ayudar para lograr ese legado. Y luego ver el contexto donde uno quiere incidir con su legado. Aquello que se haya uno planteado como estratégico para desarrollar, bueno, ¿cómo es mi contexto? ¿Cuáles son mis condiciones? ¿Qué es lo que hay alrededor? Y a partir del contexto donde yo puedo incidir, entonces, irlo mapeando también a lo largo de los 10 años. Y viene un último momento que ahora sí son los proyectos estratégicos. Esos proyectos estratégicos también los vamos a mapear a lo largo de los 10 años, pero ¿cuál sería el primer proyecto que haríamos? ¿Cuál el segundo, el tercero? Y esos proyectos, entonces sí, ver cómo empezaríamos y qué sería lo que haríamos a partir de estos proyectos. Bueno, esta fue la base en la que me inspiré para trabajar con esta temática de arquitectura de horizontes y llevarla hacia los ámbitos formativos y, en concreto, hacia los ámbitos formativos de materias de emprendimiento e innovación que estoy dando en los posgrados del Tecnológico de Monterrey. Y entonces aquí, al estar en esta práctica, hemos escrito, hemos investigado sobre esta arquitectura de horizontes. Actualmente está en evaluación un artículo que enviamos con mi colega también José González Padrón. Y están estos apartados que acabo de mencionar. Y además agregué uno que es el de gestión, porque si bien estaba dentro de lo de los proyectos, cuando hicimos nosotros investigación, al implementar esta arquitectura de horizontes, vimos que esa, como también evaluamos cómo se desarrollaban las subcompetencias de emprendimiento social, esa subcompetencia de gestión era la que nos estaba saliendo más baja en la formación de nuestros estudiantes. Es por eso que decidí ingresar ese nuevo componente, hacerlo muy visible y ver de qué manera estos proyectos, a partir de un legado con una comunidad, en un aprendizaje con tecnologías, también cómo se iba o cómo se va a gestionar, tanto desde el ámbito administrativo como desde el ámbito de la sostenibilidad. Y también cómo desde la mercadotecnia, ahora la mercadotecnia digital, se puede llegar también a tener un aporte importante. Entonces, con estos componentes, yo voy a hacer así bien rápido un ejemplo de lo que sería arquitectura de horizontes en emprendimiento e innovación de la educación abierta. Muy rápido. Y lo voy a hablar con el ejemplo de este congreso, de ciencia abierta y de repositorios. Resulta que se reúnen por ahí unos colegas soñadores, amantes del acceso abierto, de la educación abierta, de la ciencia abierta,
y de repente se encuentran en Monterrey en enero y en el Congreso de Investigación y Desarrollo que tenemos todos los, bueno, ahora se pasó a febrero este congreso, y nos encontramos ahí soñadores de muchas instituciones educativas y dijimos, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos hacer a partir de esto? ¿Cuál queremos que sea nuestro legado? Pues queremos que nuestro legado sea que crezca la ciencia abierta y el tema de los repositorios en nuestros entornos hispanoparlantes. Ese quisiéramos que fuera nuestro legado. Bueno, entonces, ¿con qué comunidad contamos? Bueno, contamos con colegas de Europa que nos van a decir que sí cuando los invitemos a un evento, con colegas de Estados Unidos, con de toda América Latina, y tenemos una comunidad, a lo mejor no los conocíamos, pero iba a ser la primera vez, entonces visualizamos cuál era la comunidad que nos iba a ayudar a llevar a cabo una partecita de nuestro legado, que tenemos a largo tiempo, y entonces nos pasamos al momento del aprendizaje. Y si nosotros hacemos un evento, un congreso, el primer congreso de ciencia abierta, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos aprender. Lo primero es qué es lo que ya se ha hecho en otras partes del mundo, cómo lo han hecho, qué avanzaron y qué es lo que nosotros podemos aportar. Y entonces nos pusimos a sustentar nuestros aprendizajes para ver cómo fundamentábamos nuestra acción. También nos fuimos a ver cómo estábamos en tecnologías, tanto en repositorios a nivel nacional, a nivel Latinoamérica, Iberoamérica, las tecnologías que nos podían hacer, que nos podían apoyar para crecer en este legado que queríamos, incluso las tecnologías con las que ahora nos estamos comunicando aquí, con esta plataforma, la tecnología que nos iba a permitir llegar de una manera más segura a diferentes partes del mundo. Y entonces ubicamos las tecnologías de punta, las últimas, que nos ayudaran a este legado que nosotros queríamos hacer. ¿Y en qué contexto lo queremos hacer? Y decíamos, en México no, en México se nos va a quedar, no nomás en México, lo necesitamos para todo el ámbito hispanoparlante. Y entonces nos fuimos a la comunidad, principalmente latinoamericana, iberoamericana también. Y entonces visualizamos nuestro contexto, hicimos nuestro proyecto, aunque nuestro legado va a ser a 10 años, hicimos nuestro proyecto de este Congreso de Ciencia Abierta y Repositorios y vislumbramos y planteamos este proyecto ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y con Montserrat, que lleva a la cabeza este, como responsable técnico este proyecto, pues en la Universidad Autónoma de Zacatecas lo postuló como responsable técnico. Y es así como tuvimos la gran fortuna de que fuera aceptado, y aquí estamos. Y entonces ahora, Montserrat, esta mañana conversábamos sobre todos los procesos de gestión que está haciendo, pues, y que ha desarrollado junto con todo este grupo para llevar a cabo este evento. Entonces, de una manera muy rápida, esto sería como un ejemplo de arquitectura de horizontes en emprendimientos y en innovación, de cómo se puede llevar a cabo un legado como el que quisiéramos dejar de ciencia abierta. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos llegar a validar proyectos en arquitectura de horizontes? O sea, ¿cómo podemos llegar a saber que estos proyectos de verdad funcionan o no? Y bueno, pues lo primero es, como todo proyecto, sabemos de que hay una planeación, una implementación y unos resultados. Y en esa planeación, nosotros visualizamos desde la perspectiva de arquitectura de horizontes qué documentos, qué análisis, qué estadísticas, qué personas tenemos nosotros que revisar para llevar a cabo un proyecto que nos lleve a crecer. Pero mucho ojo, porque aquí el segundo momento, que es la implementación, en ese momento de la implementación lo que tenemos que hacer es evidenciar, ver de qué manera esto se está llevando a cabo de una manera correcta o no. Como estamos validando, tenemos nosotros que aplicar diferentes instrumentos. Pero ahora estamos con el coronavirus y no podemos ir a hacer entrevistas personales como sería algo clásico y no podemos hacer un focus group y reunirlos en una maravillosa sala. No podemos hacer eso. Entonces, en este tiempo de la complejidad que nos invita esta arquitectura de horizontes, precisamente, bueno, pues lo que tenemos que ser es creativos y ver de qué manera movemos a la comunidad para ver si podemos aplicar encuestas, escalas, cuestionarios, hacer observaciones incluso de los eventos formativos que se llevan a cabo a partir de la web, que afortunadamente mucho se queda grabado y entonces nosotros podemos hacer ahí observaciones.
entrevistas a profundidad, análisis de documentos, focus group también, a partir de utilizar diversas herramientas, aunque sean en la distancia. Y entonces lo importante aquí en la implementación, siempre que estamos con este aspecto, es validar cómo está funcionando o no esto que nosotros estamos desarrollando. Y, por supuesto, llegar al momento de evidenciar esos resultados. Y aquí, de nuevo, va la invitación para todos para que esos resultados queden en un escrito abierto. ¿En dónde? Bueno, en una ponencia de un congreso, quizás en una revista o quizá en un medio periodístico, pero en alguna parte tienen que quedar esos resultados ahí y principalmente para que sean de aporte para la sociedad. Estos resultados, yo invito mucho a mis alumnos de que seamos creativos y seamos atractivos, más allá de la gráfica de barras y las gráficas de pastel, que usemos otro tipo de gráficas interesantes y, sobre todo, que lleguemos a un escrito, a un informe que pueda ser apropiado desde la sociedad. Y en esta apropiación social del conocimiento, pues nosotros podemos utilizar diversas herramientas, diversas metodologías. Y una metodología muy nueva que acabamos de estudiar a profundidad, vinculada a la innovación educativa, con mi querido colega Jairo Lugo Ocampo. Con Jairo, él está en Qatar en este momento y él está trabajando allá en la Universidad Northwestern, en la sede Qatar. Y nos fuimos a ver cómo se estaba usando los métodos mixtos en la innovación educativa. Y lo que nosotros hicimos aquí también fue un análisis a partir de cuáles eran estos hallazgos de innovación educativa, tanto de nuevos conocimientos, procesos, productos y nuevos servicios, cómo estaba en la literatura a partir de ciertos parámetros de educación digital, modelos tecnológicos, tecnologías inteligentes, adaptativas, abiertas, disruptivas y tecnologías digitales, que, por cierto, esa clasificación salió de otro estudio que hicimos con Laura González, y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y con Francisco García Peñalvo de la Universidad de Salamanca. Entonces, en esto identificamos esta clasificación que posteriormente nos sirve ahora a Jairo y a mí para hacer este análisis. Y lo que encontramos aquí, vean qué interesante es. Vean el mapa. Y en ese mapa, ahí encontramos cómo se está trabajando esta metodología. Históricamente, los estudios cuantitativos y cualitativos históricamente han sido muy usados en el ámbito de la educación, pero los métodos mixtos no. Hay unos que unen lo cuántico con lo cual y ya dicen que son métodos mixtos, y no es así. Los métodos mixtos implican una mirada correlacionada de ambos aspectos, ya sea de lo cuanti o de lo cuali, donde va a haber una mayor preponderancia o quizá igualdad, pero que tienen que estar muy encadenados. Y desde esa perspectiva, son pocos los estudios que están usando métodos mixtos en el ámbito de la innovación educativa. Entonces, ahí les tenemos una invitación para que incursionen más sobre esta metodología, y en el mapa podemos ver en dónde se ha venido trabajando estos estudios y también cómo han estado aportando a la innovación educativa. Y todo ello para contribuir con la sociedad. El conocimiento que nosotros vamos a hacer abierto, el conocimiento que estamos trabajando en los recursos abiertos, deben de tener ese impacto en la sociedad, en el bienestar que nos lleve a crecer. Y en este crecimiento les tengo una sorpresa. La sorpresa que les tengo es que al hacer otro estudio sobre apropiación social del conocimiento, con mi querido colega José María Romero Rodríguez de la Universidad de Granada, en España, encontramos que la apropiación social del conocimiento, al menos en la literatura, en el rango que nosotros usamos, en las bases de datos a las que nosotros nos dirigimos, está escasamente escrito. Escasamente escrito, y resulta que en esta ocasión no aparecen los países anglosajones que siempre aparecen a la vanguardia en los estudios, no. Resulta que en apropiación social del conocimiento, al menos en ese término, aparece en el ámbito latinoamericano.
Y en ese ámbito latinoamericano, Colombia es quien lleva, digamos, mayor cantidad de escritos, al menos, de esa temática de apropiación social del conocimiento. Y de ahí le sigue México y también Venezuela y Uruguay. Y entonces, en esta apropiación social del conocimiento, lo que nosotros vemos es cómo se puede aplicar en los diferentes rangos. Y esta gráfica nos dice cómo nosotros podemos llegar a visualizar la incidencia del gobierno hacia, principalmente, por ejemplo, negocios, o el medio ambiente o en la academia, y cómo se relaciona y dónde tiene un mayor impacto. ¿Por qué estoy trayendo aquí el tema de la apropiación social del conocimiento? Precisamente porque en esta arquitectura de horizontes que les he planteado, en este ámbito de las brechas digitales y de la educación abierta, en esta mirada a 10 años, ¿por dónde empezamos? ¿O qué hacemos? ¿Dónde podemos nosotros contribuir? Y es ahí donde tenemos que hacernos preguntas con la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, ver dónde podemos incidir y cómo podemos aportar a estas recomendaciones, en dónde podría estar nuestro legado en cada una de ellas y cuál sería prioritario en una mirada de arquitectura de horizontes, por dónde podríamos iniciar esa acción. Y en ese de dónde podríamos iniciar esa acción es precisamente que vienen aquí, pues, invitaciones. Invitaciones para tu arquitectura de horizontes. Tu arquitectura de horizontes tiene en la mirada 5 satélites, tiene en la mirada 5 sugerencias y recomendaciones que nos hace la UNESCO, y en cada una de ellas, sin duda, cada uno de nosotros puede aportar. Lo importante aquí en la invitación que te hago es visualizar tu arquitectura de horizontes. ¿Cuál quieres que sea tu legado en esta temática de la educación abierta? ¿Dónde tú podrías colaborar de una manera más fuerte, más colaborativa en este ámbito? Estas 5 oportunidades, estas 5 sugerencias que nos hace la UNESCO nos dan un mundo para la creación, un mundo para generar y para emprender y para innovar. Las necesidades son muchas y las capacidades que nosotros tenemos también son inmensas. Entonces, desde esa perspectiva y con todo lo que cada uno puede llegar a aportar, ¿dónde entraría tu arquitectura de horizontes? Esta es la invitación que yo te hago y con esto cierro. No estás solo, tienes una comunidad. Y en estas comunidades abiertas tenemos comunidades maravillosas como Educación Abierta, el Open Education. Aquí les tengo los sitios donde ubican estas comunidades. En Latinoamérica, con Marcela Morales, que nos dirige en el OI Latam, en el Open Education Latam de Latinoamérica, tenemos un trabajo muy lindo para hacer innovaciones, investigaciones, acciones. Hay comunidad que está trabajando, también en la red LATE, CONACYT de México. Los colegas son increíbles en lo que trabajan de salud, de energías, de nanotecnologías y, por supuesto, de la educación abierta. Hay una comunidad específicamente para la educación abierta y, sin duda, la Cátedra UNESCO del Movimiento Educativo Abierto te abre los brazos, te abre las oportunidades para crear todos juntos. Entonces, comunidad tenemos, y en esas comunidades nos hemos estado juntando en cada 2 años, hacemos una estancia internacional gratuita, abierta, aquí en Monterrey, y configuramos proyectos innovadores a partir del Movimiento Educativo Abierto. Han estado de muchos países, incluidos Europa, Estados Unidos y, por supuesto, América Latina, colegas maravillosos que hemos estado construyendo juntos, donde nos acabamos de sacar un premio que nos ha otorgado el Open Education, porque fuimos los primeros en la estancia del 2019 en implementar las recomendaciones de la UNESCO. Y entonces, con esta comunidad es que te invitamos. También hay herramientas tecnológicas, electrónicas, para colaboraciones maravillosas que los invito a explorar y los invito a ver que no estamos solos en esta arquitectura de horizontes y que tenemos una gran oportunidad de contribuir todos juntos
de una manera colaborativa y compartida. Te invito a seguir creciendo con nosotros. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias a usted. De verdad, siempre tan valiosas sus palabras y tan motivadoras, porque es hermoso darnos cuenta de que desde nuestra persona, desde nuestra perspectiva muy personal, podemos iniciar el cambio, y esto crece exponencialmente cuando aprovechamos las redes existentes y, ¿por qué no?, fomentar la creación de nuevas redes, ¿verdad? Tenemos el comentario de Patti Barrios de León. ¿Cómo ve la situación de Centroamérica en la implementación de recursos abiertos y el papel de la UNESCO? Bien, bueno, pues el papel de Centroamérica es sustancial, sustancial. Hay unos trabajos maravillosos que está haciendo Centroamérica y que nos lo han compartido tanto en los escritos como en las reuniones de redes que tenemos, como OI LATAM, que acabo de mencionar, Open Education LATAM, donde Costa Rica, la Universidad Estatal de Educación a Distancia de Costa Rica, con mi querida amiga Diana Hernández y su maravilloso equipo de trabajo, tienen unos laboratorios de innovación impresionantes y trabajan mucho en el aspecto abierto. Entonces, Costa Rica en concreto aporta mucho al saber abierto. También Guatemala. Guatemala, unas organizaciones sociales que nos compartieron en la reunión que tuvimos de hoy, LATAM, en donde están trabajando con comunidades vulnerables. Entonces, sin duda, Centroamérica es un potencial, es una joya, que está contribuyendo con este ámbito y que, por supuesto, va a seguir haciéndolo, y a quien me da mucho orgullo enunciar en los trabajos. Incluso entren a Open Education Global. En este sitio se acaban de otorgar estos premios internacionales y ahí está Centroamérica. Ahí está Costa Rica, ahí está Guatemala, ahí está México, ahí están donde antes no estábamos. Estos premios han venido dando en los últimos años en este organismo de Open Education, y antes no existíamos casi los del ámbito hispanoparlante. A veces estaban nuestros colegas de España y de repente algún país de América Latina, vean el histórico de los premios, pero en los últimos tiempos se ha contribuido mucho, y así me encantaría seguir viendo ese crecimiento y ese reconocimiento hacia las acciones que se están haciendo. Muchas gracias, doctora. De verdad, siempre inspirador y siempre felices de escuchar sus charlas. Tenemos muchas felicitaciones de todos sus admiradores que somos y que estamos aquí, de México, de Centroamérica, de España. Le haremos llegar los comentarios y, pues, sin más, no sé si guste agregar algo para cerrar la plática. Muy bien. Bueno, pues sí, ya a mí me gustaría muchísimo agregar de que la fuerza la hacemos todos, de que trabajando en comunidad vamos a llegar más lejos que estando trabajando como llaneros solitarios, que no se paren ante las dificultades, ante esta complejidad del mundo complejo que vivimos en todos los ámbitos, que no los detenga, que lo vean, por supuesto, que lo tomen en cuenta, porque tampoco lo podemos obviar, pero que sea un impulso para hacer mejores actividades, mejores acciones. Y en estas acciones las necesitamos todos. Necesitamos crecer, necesitamos dar lo mejor de nosotros mismos en cada uno de los países, en la formación, tanto de nuestros estudiantes como de los docentes, y también de los tecnólogos, administradores, de la sociedad en sí. Tenemos un gran reto y tenemos la gran oportunidad de contribuir con el saber abierto y con la educación abierta que nos va a hacer crecer. Muchísimas gracias por la oportunidad de haber estado con ustedes y por este maravilloso congreso que sé que está teniendo ya repercusión en todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por la amabilidad de compartir todos sus conocimientos con nosotros. Y bueno, los invitamos a continuar con las actividades de esta tercera y última jornada del Congreso Internacional de Ciencia Abierta y Repositorios Institucionales. No se pierdan los próximos eventos, siguen estando muy bien, y por favor, acompáñenos en la clausura porque tenemos una propuesta sorpresa para todos ustedes. Muchas gracias, doctora, nuevamente. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, Sarita, gracias. Un abrazo, Teji.